de hecho fue un trabajo en conjunto con los clientes que son, como ya saben, son israelíes y tenían restaurantes en Israel, en el país. Tenían muy claro lo que estaban buscando. Lo que queríamos todos era tener un ambiente o lograr un ambiente muy, muy cálido, cálido a la vez elegante, con un toque francés. Algo que cuando entra el cliente que se sienta, o sea, que está en otro ambiente, que tiene una experiencia diferente, tanto por el ambiente como por la comida. Los muebles fueron importados, de hecho todos, menos algunos trabajos de madera que se hizo acá, o sea, pero la mayoría de los muebles, o todos los muebles, fueron importados de Israel, y ese fue el concepto. Otra cosa más que queríamos mostrar es, yo creo que eso también como da confianza al cliente, es la cocina abierta, que sea como, mientras el cliente está sentado aquí almorzando, cenando, o sea, está viendo lo que está pasando en la cocina. Algo más que queríamos mostrar es todo ese pasillo, que de hecho lo llamamos pared de vinos, que tenemos allá o tienen acá vinos de todo el mundo, de Israel, de Argentina, de España, de Francia, y eso fue de hecho diseñado tanto como el restaurante en general, ¿verdad? Fue diseñado por mi estudio y hecho aquí en Costa Rica. Es una mezcla de estilos, mezcla de gustos. Como ves aquí, no es un estilo definido, o sea, es un estilo moderno con toques clásicos. El francés se refleja aquí más que todo en la parte del mobiliario. O sea, esas sillas son características típicas de los bistrots en Francia. La forma de añejar la carne es francesa. De hecho, la carne aquí se añeja por 3 o 4 meses en un cuarto frío. Esa es una forma francesa. Cuando dice clásico, no se refiere al clásico griego, romano, no necesariamente eso, sino cuando dice clásico es algo muy, muy, muy cálido, muy sobrio, muy elegante, tanto por su diseño como sus colores, como sus muebles, como el papel tapiz que ven acá. El cliente lo que me estaba pidiendo son 3 ambientes, o sea, que un ambiente sea el espacio principal donde el restaurante, de hecho. Otro ambiente fue el bar, que divide entre ese espacio principal y el espacio de la terraza, que es el espacio tercero que ya tenemos, que ya como nos une con el exterior. Yo estoy muy satisfecha con lo que hemos logrado aquí en este restaurante, o sea, tanto yo como los clientes, como mis clientes, que son los dueños del restaurante, y de hecho eso se refleja cada día o cada noche aquí en el restaurante, lleno de gente, tanto como nacionales, ticos, como tanto como gente israelí o extranjeros que llega a ese restaurante.